Hello, como que está un poquito complicado ingresar ahora, ¿verdad? Pero thank you very much for being here. Gracias a los que están aquí. Solo tengo chicas hasta el momento. I only have girls. Ok, welcome, welcome. Gracias a las que tienen su cámara encendida. Thank you very much. Si no me siento solita. Right, thank you. Appreciate it. Y gracias a quienes ya están enviando la fecha. Excelente. Vamos a estar esperando un momentito, like a few minutes, a sus compañeros que se van a estar conectando porque, ya sabes, debido a la actualización que tenemos en Zoom, ha cambiado el proceso para entrar, pero no el link ni el código. Ha cambiado el proceso, ¿verdad? Entonces ahí les mandaron un video de cómo hacerlo. Leslie, ¿tiene preguntas? Sí, teacher, fíjese que quería pedirle permiso nuevamente y perdone para tener mi cámara apagada. Es que aquí está lloviendo y tengo solo dos barritas de señal. No sé si me logra escuchar bien. Perfecto. Ah, bueno, gracias. Yes. Bueno, que se le escuche y que participe es lo más importante, ¿verdad? Excelente, thank you. Ahí veo que se me están conectando otras personas. Yo sé que a algunos tal vez les da problema. Solo es de registrarse lo que cambió y ni siquiera les puedo explicar porque en WhatsApp está explicado. Vamos a ver qué dice acá. Manda aquí para unirse a la reunión. ¿Les costó ingresar a ustedes, a los que ya están aquí? Sorry, tuve un problema de señal. Les preguntaba, ¿les costó ingresar a quienes están acá o no? No, it didn't. No, yo siento que es el mismo proceso. Yo estoy intentando meterme en mi otro teléfono. Ah. Ok. Sí, porque este me falla bastante. Ok. Bueno, intentemos. Yo lo que veo es como que se tienen que registrar con nombres y apellidos, ¿verdad? ¿O no? A mí ya me mandé de una vez. ¿De una vez? Sí, de no tengo que ingresar el nombre. Yo creo que tal vez si usted no ha actualizado Zoom, se está conectando como antes. Pero si usted tiene las actualizaciones de su teléfono automáticas, puede ser que ya le aparece esa actualización. Entonces, esa puede ser la diferencia también. Cualquier referencia, vean el video. Voy a apagar mi cámara un ratito porque yo sí, los veo así todos. Pueden ingresar ustedes a ver el video que mandó Flor ahí y pueden guiarse a través de eso. Les recomiendo que intenten ingresar de una computadora primero cuando ya tengan la actualización para que se les haga más sencillo ya después del teléfono, ¿verdad? Bueno, anyways. Sí, mala señal, yo sé. Estoy teniendo mala señal y por eso tuve que apagar la cámara. Yeah, I know. Okay, thank you to the people that sent the date. Thank you very much for sending the date. Gracias por enviar su fecha. Thank you very much for that. Solo tengo 1, 2, 3 dates. Only 3 dates. I'm still missing some dates. Todavía estoy ahí perdiendo algunas fechitas por ahí. Si me las envían, I will appreciate it. Okay, ¿y hasta el momento no tengo errores en la fecha? No. No he pasado lista. Estoy esperando que se unan más personas para poder pasar lista, ¿ok? So, porque sé que están teniendo varios problemas. Having a lot of problems. Yo más que todo tengo problemas con el internet que ya me sacó la primera vez. Ya lo hice. Primero en una reunión. No me deja ingresar. Es que tienen que ver el correo, correcto. Tienen que ver el correo. Hola, teacher. Teresa, welcome. A mí no me dejaba entrar con el procedimiento que dijo la asesora. Lo que hice fue ingresar el ID de la reunión y la contraseña directo en Zoom.
Y aquí estoy. Es que yo les, como les comentaba, ¿verdad? Sí, el problema es que si no han actualizado Zoom, probablemente los va a dejar ingresar de la misma manera que los estaba dejando ingresar antes. Pero si ya actualizaron Zoom, puede ser que les mande la forma que compartieron ahí en el chat, ¿verdad? De cualquier forma, qué bueno que ya estén acá. Y esperamos a un par más todavía, porque estamos 19. Y usualmente estamos más. De hecho, me falta Raúl, que está preguntando en el grupo. No sé si ha logrado ingresar. Raúl, estoy teniendo problemas también. Stephanie, me parece que usted está apagando y encendiendo su audio. No sé si será problema del internet. Sí, dicho, tengo bastante problema. Okay, I understand. Bien, let me see. We are. Deme un segundito, quiero. Ya voy a pasar asistencia, deme un minutito, quiero ayudarles a algunos que me están escribiendo en WhatsApp privado. No, teacher, que estoy teniendo problemas con mi otro teléfono para entrar a la clase. ¿Por lo mismo de la actualización? Ajá. Ok. Sí, sí, estoy teniendo varias personas que me están escribiendo ahorita que están teniendo problems. Wait a moment. Teacher. Dígame. Fíjese que acá donde yo vivo está lloviendo y está así como haciendo viento y a veces se va la luz cuando la tormenta es algo así. Entonces, por si me desconecto, ya le aviso. Ok, comprendo. Thank you. Acá también el internet está bastante inestable, pero bueno. Bueno, ya esperé 10 minutes. I'm gonna go with attendance. Voy a ir con la asistencia y ahí quienes se vayan conectando que me vayan diciendo para poder colocarle su asistencia, ¿ok? Bien, solo dos días más, you guys. Only two more days. Today and tomorrow. And that's it. Se acaba el módulo. Estamos finalizando, así como los que dicen en los circos, ¿verdad? Se va el módulo, se va. Y sí, se va de verdad. It's true. No es como los circos que dicen se va y así están tres semanas. Se va y nunca se van. Pero este sí. Tomorrow is the last day. Así que yo espero que la plataforma para el día de hoy esté finalizada. Tendría que ser así, ¿ok? So vamos a revisar un poquito ya después de la asistencia. ¿Quiénes sí ya me finalizaron plataforma? Les menciono de nuevo, tengo cámara apagada por problemas de conexión en este momento, ¿ok? Ya voy a empezar con la asistencia. I'm going to go with the attendance. Remember to say present or say I'm here. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present. Claudia Isel López Córdoba. Edgar Fernando Portillo Cabrera.
Elisa Arely López Campos. Present, Miss. Griselda Lizeth Moreno de Bonilla. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jennifer, me parece que está conectada como en dos dispositivos. Sí, es que en el teléfono lo tengo por si acaso se me llega a ir, no perder. Ah, ok, comprendo. Ajá. Comprendo. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. Carla Gabriela Merino López. Carla Melissa Colocho Santos. Kelly Michelle Orellana Hernández. Present, teacher. Kelly, ¿quién? Espéreme. Me confundieron ya. ¿Dijo present Kelly Michelle? Sí, pero es Aguirre Fuentes. Ay, perdón, Aguirre Fuentes. ¿Y yo qué dije? Orellana. Ah, es que me pasé al de abajo. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Y Luisa como que se logró conectar y luego se me desconectó. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present. Raúl José Reyes también está intentando conectarse, pero creo que no se ha conectado. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. I'm here, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present. Okay. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here. Excelente. Solo estoy entonces Raúl. Teacher, Luisa. Acabo de entrar. Ahorita llego ahí. Bueno, Kelly, ella está, Carla no está, ni la otra Carla tampoco. Jocelyn Natalia Mancía Zamora, right? Present, teacher. Falta Jennifer Guadalupe. Aquí estoy, Miss, no sé, es que se fue la luz en mi casa y ahorita acaba de conectarme otra vez. Ok, excelente. So Jennifer Guadalupe Torres Aguilar, ¿verdad? Okay. Sí, Miss. Okay. Griselda Lizeth Moreno de Bonilla, ¿no se ha conectado? ¿No? Tampoco Edgar, ¿no? ¿Y Claudia Isel? Esto es un problema, nos está dando mucho problema esto de la actualización. No me deja ingresar a varios. Este video es un ejemplo de cómo entrar. El ID no es válido. ¿Qué hago? ¿Salgo y vuelvo a empezar? Abre el link y da unirse a la reunión. Gracias a los que están ayudando a los compañeros también. Thank you very much. Lo aprecio. Sí, dígame. A mí me aparece su cuenta se ha bloqueado debido a múltiples intentos de inicio de sesión fallidos. Y no sé qué hacer. ¿Será que ya no me va a dejar de entrar a las clases? No, yo creo que pídele ayuda a alguien que pueda ayudar con correo, verificación de correo y así, ok, para que le deje ingresar a su cuenta, pero ahora se manténgase ahorita ahí donde está. En ese, en ese dispositivo, sí, correcto. Mire, teacher, voy a tener apagada la cámara porque este es el teléfono que me falla bastante. Ok, ok. Pero bueno, con tal que le ayude con los minutos, ¿verdad? Eso es más que suficiente. Bien ahí. Ok. Ok. Yo no sé, creo que van a tener que verificar sus correos porque si ya se los bloqueó porque hicieron múltiples intentos para ingresar, tienen que darle como un proceso de verificación para que no le, o sea, no es que le van a eliminar su cuenta de Zoom, pero sí tal vez va a haber un proceso de verificación, ¿ok? Así que si podemos mañana verifiquemos eso antes de ingresar a la clase, porque yo sé que está dando problemas, I know, pero bueno. Es diferente el proceso esta vez. Por esta vez sí está diferente. Yo creo que hay varios compañeros en el chat todavía
que no pueden ingresar, como es el caso de Luisa. Ajá, donde dice unirse a la reunión, ahí en el correo tiene que darle. También Raúl me está dando problemas. Aquí le estoy intentando ayudar en el chat, pero... vamos a ver, ojalá se nos unan en lo que va de la clase. Ok, vamos ahora aquí. So we're going to continue with the class we were practicing yesterday. Do you remember that we were practicing the simple past of the verb be? Teníamos dos tipos de pasados para el be. ¿Recuerdan cuáles eran? Was, were. Was and were, ok. ¿Cuál es el pasado para is and am? Was. Y el pasado para are. Were. Correct. So we're going to continue practicing that today a little bit with was and were. Ahora, también nos equivocamos a veces cuando es el pasado de los otros verbos y auxiliares de did y de esta forma, y cuando solo se utiliza el verbo to be de was y were. Lo que hay. Luisa se nos incorporó. Excelente. Le ha costado, ¿verdad? Pero acá estamos. Excelente. Thank you very much. Le voy a poner aquí su asistencia ahora antes de que se me pase esto. Ah, Luisa, 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 Margarita Pérez Palacios. Okay. Ya está su asistencia ahí. Les repito, yo tengo camarita apagada porque sí me está dando problema bastante la señal. Pero esperemos que se me recupere en el transcurso de la clase. Ok, let's continue. So, we were practicing the simple past of the verb be, that it was and were. Les voy a presentar más o menos un resumen. I'm going to show you right now. This is the one, ok. So, we have different subjects. I, we, you, they, he, she, it. And we have the verbs in the present. The verb to be in the present. Am, are, and is. Now, en pasado se resumen. Am and is van a ser was. And are va a ser were. But only when we want to talk about the verb to be. Solo si vamos a hablar del verbo to be. Si me va a decir yo corrí ayer, no tiene por qué usar el verbo to be, ¿verdad? Entonces, solo si va a decir yo estaba. Yo era. Tú estabas, tú eras. This is where we're going to use the verb to be for. Let's do an example. This is a review porque ya lo habíamos visto. They were at the party. This means ellos estaban. Señal se le ha deberido. Ahorita entro otra vez. Sí, les estoy diciendo que estoy teniendo muy mal internet esta noche. Ay. Pero no está lloviendo ahí, teacher. No, 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 solo es la compañía. No sé qué está pasando. Y antes de ingresar a clases, reinicié el módem, pero siempre me siguió dando problemas. Así que. Teacher, cuando, bueno, no sé si usted sabe usar este un programa como en línea que es para verificar la velocidad del internet. Sí, SpeedTest. No, es otro. Se lo voy a mandar después al chat de WhatsApp y es para ver si le está fallando el internet. Usted lo puede reiniciar manualmente así de la computadora que está conectada directamente al módem y así no le va a fallar tan seguido. Ah, ok, gracias. Me lo manda entonces para poder ingresar ahí, ok. Quizá le está fallando, teacher, porque ahora iba a entrar como mucho viento. Porque acá en Chalate está haciendo mucho, mucho viento y bastante fuerte. Por eso está okay. Un poco mala la señal. Sí, sí, como acá les digo, en mi casa no hay nada, pero donde están las antenas puede que sí, entonces ese es el problema. Bueno, Ajá. Vamos a intentar seguir la clase así hasta donde me lo permita. Ojalá que me permita toda la clase porque ya tenemos que finalizar mañana. We have to finish. Ok. No sé hasta dónde me quedé, pero les decía, we're going to do an example of was and where. So we're going to use they. No, vamos a utilizar otro. Que ya. We. ¿Cuál sería el past del verbo to be para we? Where. We were friends. ¿Qué dice esta oración? A ver si alguien me ayuda. Someone can help me.
Fuimos amigos. Okay. Fuimos amigos, exactly. O éramos amigos. That's what it means. Verbo to be. Was and were. Now, si yo quiero decir corrí ayer, no tengo por qué en ningún momento agregar was and were. Se los repito porque en muchos casos me agregan eso a la hora de hacer oraciones y no tiene nada que ver, ¿ok? Estamos hablando de ser o estar, algo que se es o se era, dependiendo del sujeto. Entonces, ¿cómo diría ella era una doctora? ¿Cómo me podrían hacer esa oración? Ella era una doctora. She was a doctor. She was a doctor, correct. ¿Cómo podríamos hacer ahora? Y ayer vimos los negativos también. We also saw the negatives. Él no estaba en casa. He wasn't mm-hmm. stayed at home. He wasn't at home. Stay no, ¿verdad? Porque solo necesitamos el verbo to be. He wasn't at home. Él no estaba en casa. Wasn't ya es no estaba, ¿verdad? Sabemos que ese es el verbo to be de ser o estar. Ahora, ¿cómo preguntaría yo? ¿Eran ellos compañeros? Compañeros de clase, classmates. ¿Eran ellos compañeros? ¿Cómo preguntaría esto yo? ¿Eran ellos compañeros? Were they classmates? ¿Eran ellos compañeros? Y dos posibles respuestas, ya que esta es una pregunta cerrada. ¿Sería? Yes, I did. No, they did. Mira. They were. They were. Exactly. Respondemos con el mismo verbo que estamos preguntando, ¿verdad? Yes, they were. Y la negativa sería no. No, they weren't. Correct. No, they weren't. Bien ahí. Entonces, tenemos que poner mucha atención porque ya vi lo mismo que les decía, ¿verdad? Nos podemos confundir pensando en los otros verbos. En los otros verbos yo puedo decir yes, I did, no, I didn't. Pero porque estoy preguntando con los otros, regulars and regular verbs. But when I'm talking about the verb to be, was and were, estrictamente hablo de was and were, just like that. Okay, let's continue. Vamos a hacer un ejercicio rápido de traducción. Yo digo la oración en español y usted me la escribe en el chat en inglés. Ella era la profesora. Teacher, le envié para todos porque me sale que tiene restringida la opción para enviar mensajes directos. Restringida. Yes. Mandó mensaje a mí. Hello, Miss, el programa se llama esto. ¿Eso fue usted? No. Bueno, acá. ¿De verdad tengo restringido? No, pero la mayoría sí me lo está mandando. A mí no me aparecía la opción, no me dejó enviarlo. Vaya, hagamos una cosa. Le voy a mandar un mensaje específicamente a usted a ver si le da la opción de responderme. A mí tampoco, teacher. No me deja enviarle solo a usted. Mire ahí, Michelle. Dele sí, clic. Sí, me acuerdo. Sí, voy a ver si le puedo responder. Ok. ¿Y quién más me dijo? Ana Marisol, ¿fue usted? Yes, teacher. Vaya, le voy a contestar ahí y tienen que darle sobre mi chat o sobre mi nombre, le dan clic y ahí lo va a dejar responderme a mí. Ya pude. ¿No pudo? Ya pude. Ah, ok. Gracias. Ahí está, hello teacher, ya me pareció correcto. Yes, she was, she was the teacher, ella era la maestra. She was the teacher, si me lo mandaron así, ya se los comparto.
Yes, es correcto. Ok, siguiente oración. Él no estaba feliz. Correct, correct, correct. Él no era feliz. Ya estoy viendo problemas. Estamos hablando de cuál verbo ahorita, el único verbo que estamos tratando. El verbo to be en el pasado. ¿Cuáles son las dos formas del verbo to be? Was and were. Was and were. Entonces, no, me estoy poniendo otro verbo. Ni otros auxiliares. Ajá. He, what? Me están preocupando. Ay, ya me sentí mal. No, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Les expliqué mal? ¿Seré yo, señor? Vaya, le voy a explicar de nuevo. ¿Por qué me están poniendo? He tiene su forma de pasado, ¿verdad? ¿Qué es was? No es where, porque where es para are nada más. Y digo he was not happy. O puedo decir he wasn't happy. Ahora, me están poniendo, estoy viendo estos errores. He not was happy. Como que me lo quisieran decir literal en español. Él no era feliz. No, 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 no. En inglés es different. In English is different. He was not happy. It's like this. Ahora, también me están poniendo he were not happy. No, el verbo to be de he no es were. Como se los mostraba en la pantalla anterior. Miren. The he is, el pasado es was. So, he wasn't happy. Jennifer tiene una pregunta. ¿Cómo? Jennifer, le escucho bien de fondo. No sé si los demás pueden escucharle bien a Jennifer o solo soy yo. También se escucha a fondo, no se entiende. ¿Verdad? Jennifer, si puede escribirme su pregunta en el chat, así también, por favor, porque no se escucha bien, no logro escuchar bien. Estoy viendo unos mensajes acá. Sí, me están diciendo algunos en el chat que tampoco pudieron ingresar como decían, sino que ingresaron como antes. Sí, es que si no han actualizado Zoom, sí los va a dejar, pero en algún momento lo van a tener que actualizar y les va a aparecer la misma opción que nos mandaron ahora. Ok, let's continue. Ay, se te internet. Ok, entonces decíamos, am en pasado es was, are is where, is es was. Entonces yo le estoy hablando de he, obviamente el verbo to be para he va a ser was, así de simple. Vamos a... Sí, sí. Ok, Jennifer, thank you. Y entiendo por qué sería, pero ojalá no le pase para que no pierda sus minutos. Ok, let's continue. Voy con otro ejemplo. Nosotros no estábamos en la escuela. Bien, bien, bien. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya me mandaron un errorcito. ¿Cuál es el pasado de are?
Tenemos que poner mucha atención a eso primero. No estábamos en la escuela. Entonces el ejemplo queda así. ¿Cómo se dice nosotros? We. ¿Cuál es el verbo to be para we? Where. Where. Y el negativo sería weren't, right? We weren't. Y hay dos formas de decirlo acá. Podemos decir in the o podemos decir at school. Ambas son correctas. In the school o at school. We were in the school o we were at school. ¿Ok? Siguiente. ¿Estabas en casa? ¿Estabas tú en casa? Es una pregunta. ¿Estabas tú en casa? Ay, 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 no puedo creer que se me ha equivocado varias personas con estabas tú. No, ¿por qué? Tú, ¿cómo se dice tú en inglés? Empecemos por ahí. You. ¿Y cuál es el verbo to be para you? Where. Okay, entonces como, pero como es pregunta, voy a iniciar la pregunta con qué. Where you at home. Okay, where you at home sería lo correcto. Vamos a hacer una más y después vamos a ir a trabajar unos ejercicios porque no puedo pasar de este tema. I cannot. Si no hemos entendido, pues no puedo pasar, no puedo. Simple as that, no puedo. Pensemos. Carlos y Pedro eran... Déjame darle un complemento. Carlos y Pedro eran... Amigos, bueno, lo que me interesa es la estructura, no el vocabulario. Carlos y Pedro eran amigos. Aquí ya no les puse el sujeto, ¿verdad? Ah, pero aquí sí me lo están tratando bien. Carlos y Pedro, me pusieron y Pedro. Hasta ahorita van cayendo que no me tradujeron el y. Me equivoqué. Aquí me mandaron otro que dice Carlos y en Pedro. 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 Predo, con tal que no me maten otra cosa. Oh my God. Bien, Carlos y Pedro, si yo lo pudiera sustituir por un sujeto, obviamente sería por te, ¿verdad? Por el pronoun. Eso sería Carlos en Pedro were friends. Siguiente. En pregunta vamos ahora. ¿Era María tu doctora? ¿Era María tu doctora? ¿Era María tu doctora?
Ajá, vaya, ahorita. ¡Ay! Ya vi un error. No. ¿Was María you doctora? ¿You doctora no? ¿You doctora? ¿You doctora no? ¿You doctor tampoco? ¿Her doctor tampoco? Porque dije tu doctora. So, vamos a desglosarlo. ¿Cuál es el verbo to be que va a funcionar para María? Was. Luego el sujeto, obviously, es María. ¿Cómo se dice tú? Pero tú de propiedad, de tú. Your. Oh, your. Was María your doctor? Y no se dice doctor, se dice doctor, ¿verdad? Con ese acentito. Ok. Vamos ahora a trabajar en unos ejercicios por acá. Que veo que estamos ahí como yes, no, maybe, tal vez, I don't know. Entonces vamos a trabajar, we're gonna work in this thing right now. I'm gonna send you, solo tienen que poner el verbo to be correspondiente. You only have to do that. Okay, I'm gonna send you the link. Okay, aquí vamos a poner el que corresponda. Elia en Lanis, ill yesterday, ill significa enfermo. Ill. Entonces, como estoy hablando de Elia el Lanis, sería was o where? Where. The weather, esto es el clima, the weather very hot last Saturday. ¿Cómo? Was. Porque si yo lo pudiera reemplazar sería it, ¿verdad? Y en la segunda parte vamos a poner wasn't o weren't. El primero es de afirmativos y el segundo es de negative. Affirmatives and negatives. So you only have to write the answers here. Teacher, está comenzando a llover. Ok. Si le ayuda, desconectemos la cámara ya que estamos bien cerca del final, así para que no lo desconecte, ¿verdad? Ok. Vamos a ir a trabajar en grupos. ¿Entendió lo que vamos a hacer? Yo de verdad sigo haciéndole señales como que no tuviera la cámara apagada y yo les hago, ¿verdad? Sí, y les muevo la casa así de sí y no. Porque yo creo que tengo la cámara encendida hasta que regreso, me doy cuenta que no. Ok, let's go and get to work. Trabajemos.
Jennifer, ¿en qué sala estaba? Hello. ¿Los está sacando de las salas o están ingresando ahorita? Jennifer, dígame. Teacher, no sé si tú y yo, pero no lo escuché nada. Sí, le comentaba que si le está dando problema o en qué sala estaba. Ahorita me tiraba aquí que me metiera en sala 1, pero cuando yo ya le doy usted, yo solo me saca definitivamente de la clase. Vaya, intentemos una vez más nada más. Veamos si le puede dejar y si no. Ok.
Michelle le dio problemas o no la dejó ingresar a ninguna sala? Michelle, la escucho allá bien lejos. No sé si será que está lloviendo fuerte en su zona. Si puede, mándeme un mensaje, please. Otra vez de la clase, ok, bueno, esperemos entonces a que los classmates regresen, que ya van a regresar, ¿ok? Ok, y viera que bien raro porque en mi otro teléfono no puedo conectarme. ¿Por el problema que le dio? Ajá, en el otro no puedo, solo en este bien raro, quizás porque me bloquearon. Ok. Teacher, thank you. Ya vamos a esperar. Y intenté mañana temprano ver cómo puede reactivar la cuenta, oye. Sí, mañana voy a arreglarla. Ok, excelente. Sí. Hello. Hello. Ahora sí, vaya. Pero vamos a esperar que los classmates regresen para que no me la vuelva a sacar de la clase, ¿ok? Como que nos está dando problemas el internet, ¿verdad? Ay, sí, bastante, teacher. Nosotros nos quedamos a medias. Se nos se le iba la luz a la compañera y
se nos iba la imagen y teníamos que volver a empezar a contestar. Sí, ahora no ha estado a nuestro favor. A mí también me ha estado dando problemas. A ustedes también. Y yo sé que luego la accesibilidad de Zoom fue otro gran problema. Así que esperemos, de verdad esperemos que mañana no nos esté dando problemas y que todo esté mejor. Varios me mandaron mensajes, que el internet, que la luz, que no sé qué. Una compañera que hasta los vidrios se le estaban cayendo, dice, de la ventana por el fuerte viento. Bueno, solo voy a corroborar la última asistencia, a ver si Claudia Isel se conectó. ¿Me ayudan a ver si Claudia se conectó? No se conectó. No, ¿verdad? Edgar dijo que iba camino a su casa. Griselda Lisset, ¿sí se conectó? Hola, teacher, sí que estoy. Ok, excelente. Carla Gabriela Merino. Sí, aquí estoy. Carla Gabriela, sí, ahí está. Okay. Teacher. Dígame. Edgar estuvo en el grupo con nosotros. ¿Quién? Edgar. Ah, sí, sí, él me dijo que iba para su casa, sí. Okay. Quiero ver a quién más. Carla Melissa Colocho. ¿No estuvo? Y Raúl José Reyes, creo que no se pudo conectar, ¿verdad? No, no se conectó. Okay. Ok. ¿Y quién más? I think that was it. Bueno, esperemos que de verdad el internet sea más favorable con nosotros el día de mañana, porque este día se ha estado un poquito raro, la verdad. Ok, voy a la otra clase a ver si me favorece también o sigo en las mismas, ¿ok? Have a good night, you guys. Y yo les digo así como, adiós, bueno. Bye bye. Have a good night. Good night. Bye. 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 Bye.